Dos. Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen a través de la plataforma del diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contextos para platicar con usted y ponerlo justamente en la dimensión de lo que se está discutiendo, de la noticia, de los temas más importantes a nivel nacional. Si usted sintoniza y nos sigue en contexto, seguramente tendrá el bagaje necesario para analizar y para opinar sobre los temas más importantes de la acontecer nacional, mundial y, por qué no, también los temas locales. Déjeme empezar con lo siguiente. El día de hoy se reportan 324.041 infectados en México, 7.574 decesos. En el caso de Chiapas, 4.810 casos de contagio y 378 fallecidos. Como lo decimos todas las noches, para nosotros esto no puede ser solamente una estadística, así es que a todos y a todas las que están sufriendo el día de hoy la pérdida de un ser querido o que están sufriendo también con una persona con este malestar, les enviamos en el primer caso nuestro más sincero pésame y en el segundo nuestro abrazo fraternal de esperanza. Y a todos los médicos y enfermeras que están enfrentando esta pandemia con valor y estoicismo, les mandamos nuestro más caluroso reconocimiento. Un abrazo a todos ustedes. Muy buenas noches, María Enriqueta Aurelo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Juan Carlos Calimayor, buenas noches, ¿cómo estás? Tu micrófono, Juan Carlos. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Maestro Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Pues déjenme decirles a los panelistas y también a la gente que nos sigue en este programa que hay muchos temas hoy que queremos abordar porque son parte del acontecer nacional y que vamos a hacer el esfuerzo para ponerlo en contexto. Déjenme decirles que el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo una gira por Jalisco y le ofreció y le pidió y extendió la mano al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le dijo, hagamos una tregua, hagamos a un lado las banderas partidistas y sentémonos juntos a trabajar por la seguridad. Otro tema muy importante es que viene en camino, ya despegó de Canadá el avión que originalmente salió de Madrid y que ahora se dirige a la Ciudad de México, el avión que trae a Emilio Lozoya Austin, hijo de aquel célebre secretario también, Emilio Lozoya Talman, con la advertencia, amenaza de generar una bomba en el mundo, en el escenario político, porque se han empezado a barajar algunos nombres de la gente, de las personas que pudieron haber estado involucradas en la aprobación de la reforma energética y que habrían recibido algún apoyo. Entre ellos voy a mencionar algunos. Francisco Cabeza de Vaca, que hoy es el gobernador de Tamaulipas. Francisco Domínguez, que es el gobernador de Querétaro. Miguel Barbosa, que es el gobernador de Puebla. David Pechina y Héctor Yunes y Carlos Romero de Champs, que eran diputados del PRI. Y algunos diputados del PRD que hoy son distinguidos miembros de la 4T. Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Otro tema importante, la CEPAL, y esto no es dato menor porque lo está diciendo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en voz de Alicia Bárcenas, dice, México caerá 9% en el Producto Interno Bruto y será el país más pobre de América Latina a partir del próximo año. Otro tema muy importante que hay que mencionar, hay un retiro frenético de las Afores y también hay una salida tremenda de capital extranjero que ha ascendido ya a 13,000 millones de dólares, acusan falta de certidumbre en la reglamentación y en la línea jurídica y por lo tanto se están produciendo una salida de capital de manera abrupta. Y dos temas más, el toque de queda en Yucatán para controlar el COVID y un tema político. Ayer hablábamos de la carta que habían firmado los intelectuales del país, muchos de ellos muy conocidos, ahorita mencionaremos los nombres. Y también en la noche, después de que nosotros estuvimos platicando ese tema, en la noche, a las 11 de la noche, el presidente de la República subió una carta que le denominó Bendito Coraje. En ella señala a estos personajes, les dice que son neoporfiristas, conservadores, bueno, les ponen una serie de calificativos. Sobre estos temas vamos a platicar el día de hoy porque este es el contexto de la acontecer nacional. Empecemos, de estos temas, ¿cuáles son los que quieres poner en la mesa, maestro Ricardo del Muro? Te veo
ahí muy preocupado. Así es que dime, de esos temas, ¿cuál quieres poner en la mesa para que los discutamos? Quieren, empecemos con Lozoya, ¿no? Que es el que está, el más fuerte. Ya lo habíamos tocado ayer. Sí. Y pues definitivamente va a ser interesante lo que tiene que decir. Ya cada vez se está más claro que va a ser una arma fundamental en el proceso electoral. Y sobre todo que puede alcanzar a Peña Nieto, de cómo van las cosas, independientemente que durante un tiempo se manejó el famoso pacto, pero pues todo indica que hacia allá van las baterías, y seguramente sí va a tener un peso fundamental en la opinión de la ciudadanía para elegir el próximo año. Muy bien, pero Juan Carlos Calimayor nos decía en días pasados, cuando tratábamos este tema, que pues era prácticamente puro show, que no iba a llegar a Enrique Peña Nieto, y que además iba a haber una, digamos, acusación o una filtración de nombres de manera selectiva. ¿Te sostienes en esta hipótesis, Juan Carlos? ¿Cómo ves? Sí, sin duda, es un arma electoral. Mira, se supone que la Fiscalía General de la República es autónoma, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el presidente ya tenga conocimiento? Digo, es evidente que así es, pero que ya tenga conocimiento de una indagatoria de un órgano autónomo. Del sí, poder que no guarda formas. Sí, así es. O sea, es muy ingenuo el presidente, muy cándido incluso, y con un absoluto desconocimiento de la legalidad, de los temas legales, porque no tendría por qué estar soltando o advirtiendo o amenazando que va a haber unos videos muy buenos, como si fuera la próxima serie de Luis Miguel, ¿no? Y que tienen, pues obviamente, sus seguidores en una expectativa de que van a ir sacando, conforme vaya avanzando el tiempo, cosas para ir pegando y fortaleciendo la imagen anticorrupción del presidente, que finalmente, al final de cuentas, es la principal bandera. El presidente dice que a que se acabe la corrupción, se acaban todos los demás problemas del país. Sí. Y bueno, podría ser cierto, pero en unos 50 años, yo lo creo así. Entonces, así me parece que es muy desaseado de parte del presidente estar amenazando. Y obviamente, lo que haya que decir que se diga, pero el problema es que no va a ser pública la comparecencia ante los juzgados. Hoy lo anunciaron, como sucede con el caso de Chapo Guzmán, que su juicio fue público. Yo creo que es la hora que todos los mexicanos, a mí sí me gustaría ver en vivo y a todo color, y no tenemos empacho en que saquen de una vez a la gente que haya recibido dinero. Y no cabe duda que a estas alturas, para el manejo de este tipo de cosas, se pintan solos si es que llevaron a cabo todas estas grabaciones. Entonces, pero sigo creyendo que hay un pacto entre el presidente, Videgaray incluido, para que no los toquen ahí. No toquen las cúpulas. Bueno, vamos abriendo la quiniela en los próximos días, maestro Ricardo de Muro, con esas dos posiciones que son, por supuesto, distintas respecto al mismo tema. Pero maestro, como dice el dicho, guarden este tweet. Vamos a guardarlo. Como dice maestra María Enriqueta Burelo, este es un tema mediático, como que al gobierno le interesa mucho convertirlo en un gran tema mediático y empezar a señalar ahí algunos personajes. Y esto tendrá que ver con el manejo tan desasiado que también se ha tenido de la pandemia. Es decir, esto es algo para que nos distraigamos del tema de la pandemia. ¿Cómo ves, María Enriqueta Burelo? ¿Cómo la ves? Bueno, ahora le viene, como dice se dice coloquialmente, ¿verdad? Como anillo al dedo. Por dos cuestiones, por la baja de popularidad que ha tenido el presidente en los últimos meses por el mal manejo de la pandemia y por la cercanía del proceso electoral. Para muchos nos parecerá lejos, pero creo que ya se están armando los cuadros, ya se están cuidando las armas, y entonces creo que este es el momento de aprovechar todo lo que se le pueda aprovechar, valga la redundancia, al caso Lozoya, ¿no? Aunque existe un pacto con el expresidente, creo, no sé de qué tipo podrá ser ese pacto, si le dieron dinero, si lo favorecieron con grupos electorales para la campaña, si en el momento del voto también movieron gente para que votara por la cuarta, ¿verdad?
no sabemos en sí en qué consistió el pacto, si solamente un pacto de no agresión o si realmente de trasfondo hubo algo más serio, ¿no? Un pacto más amplio, sí. En la medida de que el pacto involucre a muchas cuestiones, pues yo creo que va a ser difícil que toquen a Peña Nieto, pero sí van a dejar caer algunos temas, ¿no? Se habla de que uno de los posibles perjudicados pusiera a ser Videgaray. Se habla también de otros secretarios de Hacienda que pertenecieron a Felipe Calderón. Se habla de muchas personas involucradas. Incluso algunos separados, ¿no? Vamos a ver. Aquí se verá si realmente quieren ir hasta el fondo del asunto. Y dentro del mismo Morena, pues hay grupos diferentes, unos que son más, que quieren más la negociación, otros que son más duros y son los que insisten con el presidente que se debe ir hasta el, muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Hasta el fondo, ¿no? Como el anillo de dedo le cayó. Maestro Gilberto Zavala, para el sistema, para el presidente, para la Morena, lo conveniente es que venga Emilio Lozoya Austin y que cante, pero que cante poquito, o que cante mucho, pero que no se escuche para todos. ¿Cómo ves? Mira, a mí me sigue pareciendo que hoy más que nunca vamos a ver el uso de la justicia en el ejercicio de la política, y que en esto el poder mediático ya está jugando un rol interesante, importante. Es decir, este es el gobierno, punto. Y vamos hacia el 2021 y nos vamos a olvidar por semanas a lo mejor del tema que tiene que ver con lo económico, con la pandemia, con la seguridad, con la agresión a las mujeres en general, su lucha, su demanda, y nos vamos a concentrar, lo decía Juan Carlos, fuera del programa, creo, pues a los episodios, a los capítulos de Emilio Lozoya, y creo que pues este es el ejercicio de esta transformación, de este gobierno, y pues hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que analizarlo, y vamos a estar en esa nueva ruta. Hay que comprar palomitas. Maestro, creo que algunos se empiezan a deslindar muchos personajes. Ya Miguel Barbosa dijo que él no participó, que no recibió dinero, no recibió nada. Francisco Cabeza de Vaca también lo ha dicho. Pero hay algunos, por ejemplo, decíamos que algunos chiapanecos, voy a mencionar un nombre, Gil Suarte. Él se menciona, está dentro del tema, dicen que es uno de los involucrados, dicen, no podemos asegurar, por supuesto. Es de Chilango. Está filtrado. Todos se van a deslindar. Hay que comprar un cachito para la rifa del avión y además un cachito para deslindarse. ¿Cómo ves el deslindadero, maestro Ricardo del Muro? Yo creo que tocar esto como algo, como un show mediático, yo creo que no va por ahí. No es ningún show mediático. Es un golpe, y un golpe fuerte que va a golpear a la oposición y va a golpear a muchos partidos. Y sobre todo que va a tener un impacto fundamental en la forma de pensar de muchísimos mexicanos. O sea, me estoy adelantando porque finalmente hemos estado especulando desde un principio de que traen los videos, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es de que ahorita es el tema de que va, primero, en qué condiciones viene Emilio Lozoya. Después, segundo, cómo va a ser el juicio. Tercero, qué van a dar a conocer. Y tercer punto que tenemos que ver es el impacto. Pero yo como veo el impacto mediático, yo no lo veo como un show, yo lo veo como que es recordarle a la gente que los anteriores gobiernos fueron sumamente corruptos y este gobierno tiene que dar un golpe fuerte para legitimarse. No es para que la gente se olvide del coronavirus ni para que se olvide de la crisis, eso lo está viviendo. Lo que es un hecho es de que la principal bandera de López Obrador es el combate a la corrupción y tiene que dar elementos efectivos para que esto se cumpla. Y por el otro lado, el famoso pacto, pues hasta donde se sabe, también ha sido una especulación que en un momento determinado se salió porque nada más estaba golpeando a Calderón. Ok. Entonces, ¿tú consideras que es una lucha, que es un trabajo auténtico del gobierno, que no es un asunto mediático? Electoral. Dar es cumplimiento con la una promesa de campaña, ¿no? Y que ese es el corazón de la, digamos,
Y el objetivo es electoral, el objetivo no lo tengo bien claro, el objetivo es derrotar, el objetivo es político y es electoral. ¿Y cuál es? Derrotar a los opositores. Y hago una pregunta, maestro Ricardo de Muro, muy rápido para pasar con los demás. Si hay panistas en esto, ¿deslegitima completamente al PAN? Si hay priistas, ¿los deslegitima para la elección del 21? Sí, claro. O sea, hay supuesto que va a haber. O sea, han ocurrido muchas cosas que se están deslegitimando solos. Por ejemplo, aunque voy a adelantarme, pero un ejemplo. Lo que ocurrió el día de hoy con el gobernador de Jalisco, pues ya no, eso es que la mayoría de la gente ya no lo vea como aquel líder de que tenía posibilidades de ser el que iba a encabezar una alianza opositora. Uh-huh. Entonces yo creo que sí va a ser golpes fuertes. Ok, maestro Ricardo, Juan Carlos, para dar una segunda vuelta a este mismo tema y pasar a los demás. ¿Deslegitima a la oposición, o si salen, digamos, algunos nombres, videos, grabaciones, el PAN y el PRI podrían estar muertos prácticamente para el 21 después de esta... No, bueno, el PRI ya está acostumbrado a este tipo de cosas. Ahora sí que ya has conocido eso, pero el tema no es ese. Yo creo que va a tener que deslindarse, los partidos se van a tener que deslindar de los personajes, los van a tener que expulsar de sus filas, y esto va a impactar si son legisladores en el Congreso. Yo creo que van a tener que expiar sus culpas los implicados, así como le tocó a Bejarano en su tiempo. Cada uno va a tener que expiar sus culpas propiamente hablando, ¿no? Cada uno. De manera más bien personal que institucional. Puede afectar, puede mejorar la imagen del presidente, sí. De hecho, hay una leve repunte del presidente, 2 puntos entre la visita a Estados Unidos y ahora este anuncio, y puede ser que lo vuelva a elevar como a un 55 o un 60%, pero hay que acordarse de una cosa, la simpatía del presidente no es preferencia electoral, es decir, se están preparando para una elección, ya se aliaron al PRI, al Verde Ecologista. Yo creo que la intentona es sacar al PRI de la BOA, del famoso BOA, porque andaban coqueteando con la idea de hacer una gran alianza opositora, y obligar a los gobernadores a pactar con el presidente sus cuotas, como lo hace el magisterio, como lo hacen todos los grupos de presión, para conservar la defensa de sus privilegios. Por ejemplo, no hay elecciones en Oaxaca, Murad está bien alineado, en Hidalgo tampoco. Todos los gobernadores que no tienen elección están alineados con el presidente. Y no se han unido a estos bloques que exigen un nuevo federalismo. Lo hizo el Bronco, lo hizo Jalisco, lo hicieron los gobernadores del PAN. Entonces yo creo que esto nos permite perfilar que desafortunadamente, yo digo desafortunadamente, el PRI se va a ver un serio problema para poder aliarse, pero bueno, pero no quiero, ahí sí no me atrevo a anticipar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo ves esa hipótesis que plantea Juan Carlos y que, bueno, ya Ricardo del Muro dice que tiene que ver con la cuestión electoral del 2021? El PRI, si salen, se deslinda, porque, a ver, recordemos, te hago un recuento rápido. César Duarte, Javier Duarte, hay una lista de los gobernadores de Michoacán y de otros estados que han estado ya en la palestra priistas. ¿Esto sería el golpe final del PRI? ¿Cómo la ves, María? Sí, yo creo que aquí como que el enemigo principal con el que tiene rencillas desde años, ¿verdad?, es con el PRI, más que con el Movimiento Ciudadano o con el PAN, ¿no? El chiste como era sacar a otra vez de los pinos, como lo fue cuando Fox, ¿verdad?, al PRI de los pinos. Era la intención de López Obrador, y no solo sacarlo, sino además de una manera apabullante del 6 de 6 que le funcionó a la perfección, ¿no? Y esto sería como tratar de darle el golpe de gracia. Sí, yo creo que esa es la intención, porque en las ocasiones pasadas el PRI logró levantarse, claro que fueron otras condiciones, conservaba muchos gobernadores, conservaba muchos diputados y diputadas, tenía mayoría en varios congresos locales. Sin embargo, ahorita la situación para el PRI es bastante difícil, ¿no? Y puede ser como la estocada final, ¿no? Si no juega bien sus cartas. Ok, terminamos este tema con tu participación, maestro Gilberto Zavala. ¿Es de estocada para el PRI particularmente? ¿Es lo que dicen que se orienta hacia allá? ¿O es para tirarle a todos? Mira, yo lo que veo, lo que sigo viendo, y ahí ha sido mi posición,
es que es un gobierno mediático. Sin lo mediático no existiera una cuarta transformación. Mediático desde las 7 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche, es un gobierno que está hablando y está hablando y está hablando y está diciendo, ¿dónde están las instituciones? Las instituciones desde el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales están callados y únicamente operan y se mueven conforme las condiciones, efectivamente, de un poder central, así lo necesita, así lo amerita. Me gusta, sin embargo, el estilo que asumió hoy el presidente en Jalisco, en donde efectivamente con un gobierno, con un gobernador que ha sido disidente, se muestra como el presidente, como el líder, como el que efectivamente se coloca en medio de una sociedad que requiere de armonía y que efectivamente, sin embargo, el tema que tiene que ver la cruzada contra la corrupción le va a alcanzar con el caso de Emilio Lozoya, yo sigo diciendo, mediatizado, sí, pero le va a alcanzar para la ruta que sigue, que es el 2021. Muy bien. Bueno, quiero tocar otro tema, si me permiten, tenemos poco tiempo, pero sí es muy, muy importante. La CEPAL, en voz de su secretaria general, Alicia Bárcenas, acaba de decir, y esto es para que la gente que nos sigue a través de la plataforma sepa, la Comisión Económica para América Latina es, digamos, el organismo que de mayor seriedad para el análisis económico en la región. Y acaba de decir que México caerá al 9% del Producto Interno Bruto. Es decir, tendrá la peor caída y la peor recesión en 100 años. Y que se convertirá en el país más pobre o el país con más pobres en América Latina. Y junto a esto hay un retiro frenético de las Afores y una salida desmesurada de capital extranjero por 13 mil millones de dólares. ¿Cómo ves este panorama, maestro Ricardo del Muro? Pues sí, yo creo que el reto ahorita inmediato del gobierno de López Obrador es buscar la forma de reactivar la economía. Lo que está ocurriendo es lógico. La gente no tiene dinero y va a retirar el esquema de los Afores, que por cierto, pues es un esquema que no todo el mundo estamos de acuerdo, porque el sistema que tiene es un sistema que beneficia más a los bancos que al asegurado. Al ahorrador, sí. Sí, porque te dan unas condiciones totalmente leoninas, o sea, te dan tu dinero, ¿no? Y pero te lo descuentan de tu fondo de retiro. Yo afortunadamente no estoy en ese esquema, pero eso creo que es un punto pendiente que ojalá las próximas generaciones hagan presión, pues para que se restablezcan sistemas de pensión mucho, mucho más favorables al trabajador y no a los bancos. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita con ese retiro de Afores, pues sí, o sea, medio, pero lo más triste es que son cantidades mínimas. Mínimas, casi no tuvieron rendimientos en muchos años, ¿no? Sí. Maestro Juan Carlos Calimayor, ¿cómo ves el panorama? ¿México será el país con más pobres en América Latina? Bueno, ya lo habíamos venido diciendo, las predicciones de una caída. Ya, para empezar, quiero reiterar y aclarar que la caída se dio antes de la pandemia. Así es. Porque no solamente hemos tenido la peor crisis, sino hemos tenido el peor gobierno en los últimos 100 años. Es mi opinión personal. Es hipótesis. Pero el problema es, mira, el tiro de gracia, el matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Quién es la gallina de los huevos de oro? Y no de oro, de plata, de bronce. Fueron las pymes. 4 millones de personas, pequeños comerciantes. Quitemos la palabra empresarios, pongámosla en comerciantes, en pequeños establecimientos. Los dejaron abandonados. Y esa parte creo que fue un error del presidente. Todavía podría corregirlo, pero tendría que suspender sus obras o postergarlas y no lo quiere hacer. Porque dinero sí hay. Dinero hay, tan hay, que se está construyendo a paso agigantado Santa Lucía, a pesar de que el próximo año van a volar la mitad de los aviones que volaban. Es decir, no es un tema urgente, porque la industria aeronáutica va a tardar 3 años, según las estimaciones, en recuperarse. Entonces, puede esperar el aeropuerto. Mismo 5 años. Solo ahí son 75 mil millones. 8.500 millones de dólares en Dos Bocas y el Tren Maya. O sea, podrían hacerlo por etapas, que hagan la parte menos complicada, la que no cruza por la reserva de la biosfera de Calakmul, por ejemplo, que agarra el tema por la parte allá de la costa, de la Riviera Maya, pues ahí podría ser. Pero, y respecto de la visita, yo no le creería al presidente. El presidente tiene tiempo de corregir.
para que hasta yo le pudiera creer, gente como yo, por ejemplo, que ya nos volvimos muy escépticos, y con esto cierro, va a Jalisco, va a Guanajuato, o sea, la gente está acostumbrada a la institucionalidad, queremos un presidente que gobierne para todos y no solamente para sus seguidores. El día que el presidente se comporte como se comportó en Estados Unidos y lo haga acá, va a cambiar la cosa. Va a cambiar. Que se mantenga al margen de los procesos electorales. Obviamente. Muy bien. Maestra Enriqueta Morelo, América Latina, bueno, en América Latina, México será el país con más pobres. Chiapas corre el riesgo de tener el 90% de sus municipios en extrema pobreza, lo decíamos ayer, de acuerdo a la CEPAL. Es decir, la fuente es muy confiable. ¿Cómo ves? Un minuto, maestra. Creo que la CEPAL y muchos otros organismos internacionales, ¿no?, en ocasiones hacen declaraciones que me parecen como que nos asustan, ¿no? Y creo que más que hacer declaraciones de este tipo, dada su experiencia, podrían hacer propuestas también, ¿no? Creo que no es solo decir, va a haber pobreza, ¿cómo podría México encauzar esta situación que está viviendo ahorita? ¿Cuáles podrían ser los remedios? ¿Cuáles buenas prácticas les han funcionado a otros países? Porque la CEPAL es un observatorio de América Latina y le ha tocado ver cómo en otros países han logrado salir adelante en temas parecidos a México. Yo creo que este tipo de organismos, tanto como la OMS, que de repente la vemos titubear, ¿verdad?, y dar mensajes diferentes, ¿no? Creo que estos organismos, más que asustarnos, como he insistido, deben también coadyuvar al país con propuestas, ¿no? Bueno, pero sí hay propuestas, ¿eh? La CEPAL hizo esto y además planteó una serie de propuestas. Maestro Gilberto Zavala, de América Latina, México será el país con más pobres. Chiapas tendría 90% de municipios en extrema pobreza y tendríamos la recesión más profunda en los últimos 100 años. ¿Cómo ves este panorama, maestro Gilberto Zavala? Mira, no solamente es eso, sino también se ha reducido los años de vida de la población. La esperanza de vida de la población, sobre todo en países de América Latina. Y sí, México sin duda no va a ser la excepción. Eso implica que tengamos que estar mayormente alerta y que vayamos revisando lo que va a suceder en política. En política, porque desafortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir eternamente en procesos electorales y los programas y las acciones de gobierno o el ejercicio mismo de gobierno, eso lo vemos muy poco. Lo que nos interesa, sigo insistiendo, en lo mediático, es esa parte que nos hace sentir reales, que nos hace sentir participativos y que nos hace sentir parte de. Yo creo que ahí la población tiene que estar preparada y lista para lo que va a enfrentar. Muy bien, maestro. 23 comentarios. Antes de cerrar, mandarle saludos y agradecer que estén con nosotros a Teodoro Zavala, Lisette Escudero, aquí tenemos a Sara Maldonado, Maribel Preciado, Loti Villamil, Ernestina Zavala, Marijose Sánchez Ruiz, a la maestra Marisol, gusto saludarla, al maestro Centeno, Manuel Centeno, gusto saludarte, maestro, buenas noches, a Araceli Hernández Gómez, que nos manda muchos saludos, a María Angélica Vázquez Vázquez, Lisette Escudero, Ulma Rumaya, Lili Calderón, a Néctar Augusto Montesinos Alvarado, que dice que él coincide con maestro Zavala, esto es más, el caso de los Ollas, más circo para el pueblo. Sara Maldonado, si AMLO peleara contra la corrupción, fuera por Peña Nieto, dice. También Berta Lilia Zavala, Cristo Moreno, muchos saludos. Tenemos a Araceli Hernández Gómez, muchos saludos también. A todos los que nos siguieron, muchísimos saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala. Buenas noches. Contextos.